26 lo iniciamos haciendo charrería. El pasado de la muerte de los charros de Rancho Santa María, Luis Palomino, avisando y despertando a su caballo para que esté al punto de salida. El caballo despierto y con la quietud necesaria para esperar a que la yegua imprima velocidad. Vamos a ver. Sí, la yegua ofrece velocidad y reparos. Varias cosas podemos apreciar. La yegua ofrece carrera. Sale de frente. El caballo alcanza. El charro brinca. Y está del otro lado, pero del lado de la pared. Asistencias médicas. Esperemos que no sea una consecuencia mayor. Obviamente, asistencias médicas ingresan. Caporal de auxilio de devolución de la yegua. Para arriba las asistencias. Devolución de yegua corrales. Para ingreso de asistencias. En la labor de preparación de su caballo al pasado de la muerte del equipo que ha llevado un buen andar hasta el momento, los charros de Anguiplas. La porra muy al pendiente de lo que realice su pasado de la muerte, más los celebradores. Vamos a la entrevista. Hola, pues estamos aquí con Oscar Medina. Muchísimas felicidades, qué bien te ha ido el día de hoy. Hemos visto que este lienzo te sienta muy bien. Anteriormente estabas en las filas del equipo de casa, Tequila Hacienda Vieja, ahora compitiendo con el equipo de un hermano. Porque todavía quedan bastantes equipos en la ronda eliminatoria. Está en juego la yegua a la que se realizará el paso de la muerte, recordando que son las mismas yeguas de la jineteada. Son las pichonas que se metieron para el reparo. Esas mismas, al terminar la tercera jineteada, se sortean y te puede o no tocar la misma yegua como equipo. La que se jineteó te puede o no tocar para el paso de la muerte. Aquí está la yegua que le toca a Alejandro, que despierta a su caballo. Un caballo, mira qué buen cuaco, quietecito en la puerta de salida, esperando a que la tordilla sea la que la motive el andar. Buen caballo, los arreadores muy al pendiente. Se motiva la tordilla que comienza a imprimir carrera. Vemos al charro que se arma de valor. No será pasador. El que no tenga valor ya está del otro lado. Pero los impulsos de los reparos lo mandan a probar la arena. Esperemos que se encuentre en óptimas condiciones, solamente aturdido por la caída de esta tordilla que rapidito, en cuanto siente extrañeza en el lomo, quisquillosa, manda a este jinete a probar la arena. ¿Asistencias médicas las pedimos nosotros? Ahí vemos en la repetición con problemas, pero ahí está el jinete poniéndose de pie. Venga el aplauso para el pasador. Solo el paso. Alejandro Ortiz. Se retira el pasador de la muerte después de
La corredora ya está engajonada. El pasador de la muerte ya monta el pelo de su caballo, listo y preparado para salir como de rayo. Sus compañeros de equipo esperando auxiliarle lo que les sea posible. La comisión deportiva haciendo la revisión de las espuelas. De los detalles especiales de convocatoria, de utilizar dos heredores, no se pueden trabar las espuelas que proporciona el comité organizador, de utilizar solo uno, o sin heredores, sí se puede hacer. La lleva en brío velocidad el pasador de la muerte, emparejando carreras, brindando para caer montado en la palomina, que se quiera mostrar los reparos. Esperemos lo que se canta desde el palco de decisiones. En comunicación con la cabina de controles y la revisión de videos, los jueces determinan la calificación, no es aprobatoria, y así está retirando sus huestes el equipo de Tequila Hacienda Vieja San Miguel. El Valle del Quencio, allá en Michoacán. Hasta el día de hoy vimos también muy alegre, desde que empezó las calas, al Siete Machos. ¿Quién es el 7 Machos? Todo listo, inicia tiempo para que salga la yegua. No podemos decir quién es el 7 Machos porque lo van a descubrir. Ya ve cómo son las redes sociales. Bueno, pues vamos con el jinete pasador de la muerte por los charros. Abre los máquina 501. Equipo que desciende de la sesión de charros, don Carlos Rincón Gallardo. Sesión de charros de allá de la Ciudad de México, que ahora dice presente en este campeonato millonario. Sale la yegua, los heredores tratan de impedir que la yegua se tranque. Buen trabajo de heredores, motiva a la yegua a correr al frente. El pasador con esa yegua quisquillosa, que se detiene, se atranca, quería por reparar cuando siente que le pepen las crines. Ya está del otro lado, ahora soportar lo que manda la yegua prieta. A cuaca rejega, que muy quisquillosa desde un principio. Solo puntos de peso. Esas que no se les puede decir mi alma porque ya quieren casa aparte. Esa yegua tiene más mañas que mi vecina. Pero esa es otra historia y otro cantar. Bueno, pues así tiene que retirarse el equipo de Aljos. Peligrosa la forma en la que esta yegua responde en cuanto siente extrañeza desde que le pepenaron la crin. Un valiente que le monta, le cae bien, pero hay que esperar a que se termine la siguiente agrupación de charros. Los 30 caballeros se vieron favorecidos en suertes de manganas. Vamos a observar ahora al charro Artemio Hernández. Artemio Hernández en el paso de la muerte. Revisa comisión deportiva que las cuentas estén claras, que las espuelas no sufran ninguna modificación previa al paso de la muerte. Al pendiente los aviadores, un experimentado pasador, Rafita Estrada también muy atento para auxiliar en lo que les sea posible. Disponiéndose los dos aviadores con la azada en mano para auxiliar a su hermano, porque en eso se convierte el equipo de aviadores, en una verdadera hermandad, para no dejar solo al pasador hasta no verlo pasado la yegua ser, y si se ocupa, no abandonarlo hasta que no ponga los pies plantados en la arena. Aceptando el reto también los aviadores. Ya lo decíamos, ingrata en ocasiones también es la labor del arreo. Arriesgar la vida, arriesgarse a una patada, a un resbalón del caballo, pero todo sea por el bien del equipo. La yegua que asoma y que no sale, que asoma y que no sale. Orejea después de la puerta, pero después regresa. Cuaca que no consiente las extrañezas que provoca. Los que vienen vestidos de charro, los tres que se le aproximan, impiden a los aviadores que la yegua salga por detrás del pasador, todavía con la esperanza. Se le alarga la colorada, la pinta, se comienzan a agotar las posibilidades. Ya cero. Arriesga de plácido del público. Sabedores por la convocatoria que el reglamento establece. Por reflexión por no realizar el brinco. El reglamento millonario establece. La primera vuelta, la convocatoria marca el paso a una sola vuelta. Ahí están las indicaciones del reglamento millonario. Y ni hablar María Tres Pistola, así se dan las cosas. Lucido paso de la muerte, a beneplácito del público, pero en lo deportivo ya no se puede contabilizar. Paso de la muerte solamente se puede ejecutar en la primera vuelta. El brinco ya lo realizó pasando la primera vuelta.
en la segunda vuelta queda, no queda de cuenta. Vamos a ver ahora a Luis Plasencia. El huicho. Inicia tiempo para que salga la yegua. Charro de aquí de casa. Huicho Plasencia. Así que se ponen emocionantes. Vamos a ver cómo cierra Tequila Hacienda Vieja. Don Félix. Ahí está, abriéndose la puerta. Una yegua que sale muy rápido. Ay, cuidado, la van acomodando. Le va pasando y se le sale por detrás la yegua. Ni hablar. Así de dirección, no realizar el brinco. Se va sin mucha fortuna Luis Plasencia y así terminamos la competencia. 5 de la tarde en punto, nos vamos con la siguiente competencia. Bueno, y así para dar el cerrojazo a esta primer competencia en categoría AAA. Inicia tiempo para que salga la yegua. Todo listo para que se venga el pasador de la muerte, Antonio Silva. El equipo, Charros de Cuauhtémoc desde Nuevo León. Esperando, algo impaciente el pasador para recibir a esta yegua retintona. Ahí acomodando, esperando, sale recio la yegua, la garra de las crines. En pareja, en carrera, la yegua ya va reparando y todavía no le brinca. ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¿Qué yeguas, contador? ¿Qué yeguas? Indudablemente que veras nos han llevado de una emoción a otra. Y el aplauso que se oiga fuerte. No tan fuerte porque nos regañan, pero hay que hacer un aplauso así. Un aplauso moderado. De favor, le seguimos suplicando el uso de cubrebocas. Vámonos rápidamente, amigos nuestros. Entra la gallina, ya se la curó la gallina. Vamos a recibir a los campeones nacionales. Rancho Las Cuatas de Nayarit. Por ahí anda nuestro gran amigo Don Roque González Miramontes. Por ahí también me encontré al famosísimo Cachetes. José Luis Delgado anda acompañado de una gavilla de buenos amigos. Se pone puesto y dispuesto. Una mirada fría y calculadora, nada de miedo. Un muchacho se sabe muy bien lo que hace. Aquí lo tenemos a escasos 2 metros, 3 metros y le vemos una cara muy tranquila, no se ve nervioso. Si acaso se le ven los labios blancos, pero va a ser por la cruda que carga. Martín García para Rancho Las Cuatas para cerrar. Fuerte y con broche de oro. Todo el mundo viene queriendo pasar a la gran final, pero no todas las charreadas son iguales. No todas las competencias son iguales y eso es lo que estamos ahorita comprobando. Grandes equipos no siempre hacen grandes calificaciones. Ahí, amigo. Ay, amigo, la yegua con un muy buena crin. Una yegua la sana fuerte, emparejando la carrera. Una yegua que no le presenta muchas crines. Vamos a ver si logra acomodarse. Ahí lo vemos, mordiéndole las orejas, acomodándole, aguantando los reparos, señores y señores. Dale, pégale recio, vamos, aguantando los reparos la gallina. El amigo Martín García. Los arreadores no lo dejan solo. Y no deben dejarlo solo. Ay, qué bárbaro. Se bajó el molinete. Vamos a ver, señor caporal. La gallina se bajó de molinete. A ver qué dicen. Ahí está la repetición. Como siempre, por algo están las cuartas, Martín García. Así es, compadre, un hombre muy seguro a la hora de accionar. Y lo vemos que en tantito vio la chancita. Vámonos a asegurar el paso de la muerte. Ahí vemos la magia de la repetición para Rancho Las Cuatas, para Martín García, la famosísima gallina. Vamos a ver cómo se desmonta. Ahí se está desmontando. La arma vuelta. Bueno, muchachos, vamos cerrando. Dejando el paso. 22 de reparo, buenos acompañados. 22 con 3 de infracción. 2 por no caer bien montado y 1 más por no caer de pie a la 19 puntos. Buenísimos para el paso de la muerte.
Bueno, a ver cuál de mis compañeros va a cerrar esta gran competencia. Inicia tiempo para que salga la yegua. Adelante, Valdemar, vamos cerrando esta competencia. Vamos, Gerardo Orozco, el de las Estadas de Villalena. Vámonos con el tercer equipo, mis amigos, ya se está preparando, ya está acomodado en la puerta que se ha convertido en la puerta de los osos. Tenemos a Fernando de la Mora Fernández, este amigo que tiene mucha agilidad, valentía y pundonor de la familia Fernández, un amigo que es homónimo de Fernando de la Mora, ese gran artista que tenemos, el gran tenor mexicano. Y ahí se acomoda ya en la puerta que se abre, la puerta corrediza, le toca a la cuaca. Va con un solo arriador, se la va a rajar el macizo. Y ahí está Fernando de la Mora Fernández haciendo contacto con la gallona. Con Spirit. Ahí ese. Buena carrera, le vuela. Se amaciza. ¡Cuidado! ¡Ay, amigo! El aplauso se lo lleva, se la rajó en serio el amigo. Pero la cuaca le salió. Esa pichona le salió poderosa y lo sacó por el medio de las orejas. Bueno, y así estamos terminando esta competición de finales. Saliendo de los cajones, las miradas al ruedo.